Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez más por aquí. Estamos otra vez con Jorge, mi compañero inseparable. ¿Qué tal, Jorge? Buenas, Visorma, y buenas a todos los que estén viendo el vídeo. Pues vamos a ver, aquí volvemos con Toposoft y vamos a volver a dar caña al software español otra vez. Sí, otra vez, otra vez. Ahora concretamente, pues estamos. Voy a tirar de chuleta, que no me lo sé. Este juego es del 89 también, seguimos en el 89. La chuleta ya la sabéis que la sacamos de computeremuzone.com. Ahí tenéis la Biblia, todas las fichas de juegos del software español. ¿Qué traemos hoy? Metrópolis, traemos, Metrópolis. Me has pillado Ahí ahí. está. Me has pillado ahí en un freeze. Estaba yo ahí con mis señales a la cabeza. Pues Metrópolis, Metrópolis de Toposoft. Sí, un juego que tuvo versiones para los cuatro micros de 8 bits, los famosillos. Lógicamente hubo más micros de 8 bits que no fueron como el BBC Micro y todos estos que no vienen a cuento citar. Pero bueno, los típicos: MSX, Spectrum, Astro CPC y Commodore Commodore, 64. Commodore. Commodore 64, que luego a lo mejor tenemos ahí un poco de pelea tú y yo, pero ojito, ojito con la versión de Commodore 64. Ya lo iremos hablando por el camino. Luego también sacado, extraído de aquí de la chuleta, estuvo en dos packs esto, un top by topo. Eso le El tuve yo. primero, me imagino que será porque existían dos, ¿no? Sí. Y un tal Action Countdown. O sea, como si leyera Ni chino. puta idea. A Ni lo mejor puta era un par de esos de. Vamos. O a lo mejor eran de esos packs que sacó Topo, que eran dos juegos, como cuando venía esto, el. Joder. Esto. El Coliseum y el Chicago 30, que eran dos juegos en una cinta. Pues te voy a comentar, porque si pinchas aquí, debe de. Tiene pinta de ser un pack sacado para el mercado de UK, tío. Para Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda y demás. Porque es de la serie esta. ¿Te suenan los juegos estos de Kicks con dos X? Sí, porque era la serie para Baratuca. Era Sí. como nosotros, serie leyenda. Sí, efectivamente. Pues viene el logo de Kicks estos en la portada. Y luego veo que trae, pues, nueve juegos, tío. Mira, el Rock and Roller, Wells and Fargo, Score 3020, Stardust, el Metropolis, Touareg, Titanic, Black Bear y Coliseum. Todos esos vendían y se pulía por 10 libras y 15, me imagino que será la versión disco. Pues, ¿qué te iba a decir yo? Ahí la única diferencia con el Baitopo es el Titanic y Coliseum, me parece. Que en el Baitopo era Butragueño y Mad Mix Game. ¿Has dicho Mad Mix Game en ese segundo? No, 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 aquí no está No, Mad pues Miss Mad Game. Mix Game entraba en el Baitopo. Aquí no está. Ni el Butragueño ni el Mad Miss Game, ninguno de los dos. Aquí de este pack, quizá a lo mejor los mejores serán el Score 3020. Yo creo que nada, será, pues no sé, me imagino que casi el Titanic, Touareg, que a mí personalmente me. Y es que los otros son un poco. Todos el Stardust. Bueno, no sé, los iremos comentando por el camino, que todo llegará a su tiempo. Y esto, ya digo, salió para Spectrum y para Astro en este pack. Y me imagino que será inédito de allí. Será inédito Yo de voy a allí. hacer un pequeño inciso, y ahora que estamos haciendo la cronología de Topo, fíjate que yo no sé si poner a Opera Soft en segunda posición. Estarían muy igualados en calidad de videojuego. Estarían ahí. Yo creo que hay más cantidad de Topo, más cantidad de Sí, juegos, hay me parece. una producción brutal. Topo y Dynamic era producción brutal. Esto acabamos. Dynamic es la primera, con diferencia. Sí. Yo me gustan bastante más juegos de Dynamic que de Topo. Bueno, Dynamic, si queréis ver análisis de juegos de Dynamic en Con profundidad, Xavi. podéis ir al canal de Xavi, Xavi YouTube, que
Ya va, tío. Sí. Por 40 y no sé cuántos juegos, tío, le debe de quedar, porque él sí los hace en orden. Nos preguntaba el otro día, Xavi, que qué hacíamos, que mayormente los hacemos según nos sale de los huevos, no seguimos cronología de ningún tipo. Pero él sí que debe de hacerlos, debe de ir más o menos ordenadamente por los Sí. juegos. El último Y que ha hecho es Rescate tira Atlántida. Bestial Warrior, vi yo este día. Pues ha hecho el de Rescate Atlántida. Échale un vistazo, que es un juego muy bueno, muy bien revesado Sí, lo y vi, lo vi. complicadísimo. Yo me le pasaba porque tenía primero mapas, pues sin mapas no haces nada, y después el cargador del juego, que eran cuatro líneas, eran cuatro líneas y ya cargaba, así con eso me lo pasaba. Pero aún con eso, tardaba Sí. mi ratillo y era muy entretenido. Sí, bueno, además es en plan como rollo videoaventura y tiene su historia, no Sí. es solo ir izquierda a derecha. Tiene un montón de objetos y tal. Que la gente eche un vistazo a ese juego y al canal de Xavi, por supuesto. Sí, ahí tiene, ya te digo, el último este del Bestial Warrior, pues es el Sí. número 40 y no sé cuántos, y le deben de quedar todavía tela de juegos. O sea, que tiene una producción dinámica y topo también, Sí. producción, bueno, la más brutal, claro, nada que ver con ópera o con Figura, que iban más a otro ritmo, ¿no? Yo a mí, sí, ya te digo, si me das queso, yo ahí ópera estaría ahí. Porque Figura ya sí que tal, y luego ya teníamos Iber, que Iber Iber. ya era Iber, y yo no sé si Drosoft, además de distribuir, hizo algún juego, me parece. Estaban ahí con los Dani Magic y esta gente, pero pues no lo sé si llegaron a sacar ellos juegos. Sí, que luego compañías, a lo mejor, vete tú a saber, a lo mejor tengo yo una cinta de Amstrad, que es un juego mierdoso, asqueroso, y lo ves y pone Made in Madrid, que eran cuatro que se han juntado ahí, lo han distribuido como han podido y fuera. Pero claro, eso no, la historia pues no se acuerda de ellos, Claro, lógicamente. efectivamente. Y nada, comentar de este juego así por ir quitándolo de delante, Jorge, los créditos también que vamos a tirar de chuleta. Según computeremuzone.com, pues atribuye el programa para Commodore 64 a Jesús Miguel Medina. Aquí le ensalzo yo y lo voy a sacar a pasear como el palio, como el santo, o la calle, porque se curró una versión espectacular. Atentos al análisis. El programa para el resto de versiones, Spectrum Astran MSX, va a cargo de José Manuel Muñoz. Gráficos del mítico ACE. Mítico aquí dentro de Topo. Y la música. Música y portadas que repiten siempre los mismos, ¿no? Gominolas. Gominolas y portada del maestro Azpiri. Que a mí. Esta portada. Es un poco de que te voy. Y No es de no. las mejores que tiene, No. lógicamente. Y la pantalla de carga, que es de ACE, por lo menos en la versión de. El resto no lo sé si será de él. La versión de Astron es de ACE y. No. La pantalla de carga, ¿eh? Sí, bueno, la pantalla de carga que te fijas la primera vez, la segunda vez mientras cargas, estabas comiendo el bocadillo. Sí, efectivamente. Y si juegas en un emulador, por la pantalla de carga casi ni la ves. O Claro. sea que lo mismo te da. La música que tenéis por aquí abajo de Gominolas es la bueno, por aquí abajo, o por aquí abajo de fondo, según hablamos, es de la versión de nuestra querida versión de Astra CPC, como no. Y bueno, y básicamente los créditos son eso, pero bueno, estaría software de apoyo y tal, pero bueno, eso ya Nah, son otras historias. Los que están implicados, los que se curran el programa en sí, son estas personas que hemos nombrado. Precio, pues 875 pelas en cinta y 1900 pelas en disco. Que el otro día teníamos ahí una discusión, ya te había sido tú. Preguntaba yo que si estaba justificado esa brutal diferencia entre el disco y la cinta. Y parece ser que más o menos sí, porque un disco de 3 pulgadas, pudimos verlo en la revista, en una tienda, costaba 500 pelas, tío. Un disco sí. virgen.
Claro, entonces a 870 vas sumando ahí, pero lo que pasa es que me parece muchísimo igual la diferencia entre la versión, entre, no aquí en este juego, porque era para todas, entre las versiones de cinta y disco, por mucho que, hombre, es verdad que accedes más rápido, más tal, pero es que estamos hablando de mil pelas, ¿eh? Estamos hablando de 40 duros, 500 pelas. Yo ya ves que yo tuve el mismo que tú, el de 64K, y cuando hemos hablado, pues yo no sé si con Javi Ortiz alguna vez o tal, si lo que voy a decir es una chorrada, Javi ve estos vídeos o cualquier que me responda. Las versiones de 128K muchas veces eran para el sonido. O sea, no, yo he añadido, yo no sé si ya al final... Ya ves que al final los juegos casi salieron para... sobre todo 48K de Spectrum se eliminó, porque los últimos ya eran para versiones 128. Pero el tema es quitarte la carga del multicarga, tío, te da la polla. Pues sí, era una de las ventajas de los 128K, que por ejemplo te cargaban de la tirona todas las fases. Entonces... También, a ver, que entienda la gente, tú puedes llegar, este Metrópolis carga de una vez a la cinta. Entonces, no, cuando hablamos de multicarga significa que el juego tiene fases, tiene por ejemplo 7 fases, y en una versión de cinta carga el programa principal y luego te va pidiendo que pulses el play. Eso es. Cargas la siguiente, te la pasas, pulsas el play. Sin embargo, las versiones de disco lo carga todo a la vez. Claro. Es que eso parece que no, pero luego está el tema de que dices tú, sí, en la cinta eso, pasas la fase y tal, pero palmas en la tercera fase y te toca rebobinar para cargar. Claro, ahí te jode vivo, tío, ahí te jode vivo y tenías que andar ahí con el contador, todo bien apuntado, el número de vueltas y tal, porque si no, aquello era una locura. De contador, claro, pero sin embargo... En el Aston Plus 2 que me diste tú, ese no tiene contador. ¿Se supone que lo carga todo de una vez? ¿O cómo funciona eso? Porque al ser de cinta de 128, es que no tengo ni idea. Yo quiero pensar que... quiero pensar, y aquí también me estoy... Que sí, juegos, yo qué sé, pues no sé... El mítico Atari Renegade que cargue las 5 fases de golpe, vamos, que no tenga más cargas. Ya, pero entonces me cago en 10, en vez de estar cargando un juego 5 minutos, estás corto de edad. Pues si tienes que cargar... No lo sé, sí, supongo que durará algo más la carga, pero bueno, yo qué sé, por lo menos si puedes jugar de la tirona las veces que te dé la gana, si me andas rebobinando, si... Autoinmolación al poder. Bueno, si la gente está viéndolo y tú vas un poco en eso, que a mí no me queda claro, que lo ponga en los comentarios y eso, ya está. Es que nos expliquen bien el sistema. El sistema. Así, de otra cosa de tirar de chuleta. A ver, quería mirar lo de las. La puntuación de las revistas, verás. Puntuación de las revistas, esto en Micro Hobby le dieron bastante. Le dieron bastante. Tener, por ejemplo, originalidad un 7, gráficos un 9, movimientos un 8, sonido un 8, dificultad un 8 y adición un 9. Pudiera ser, pero no sé yo si está muy de acuerdo con esto. Pero bueno, luego, como vamos a ir apartado por apartado, tío, vamos ya comentando. Metrópolis, tío, lo primero que se te viene a la cabeza con el juego a mí es la película Metrópolis, mítica. Aquí ya metemos la referencia al cine, ¿no? Sí. Perfectamente. Pues Metrópolis, sí, la película esta del director alemán Fritz Lang, ¿puede algo, ser? Algo así, que es sí, antigua, sí, 1920 y pico, 30, 27, 27. Espera ahí, tira de San Google. Me cago 27. Fritz Lang, efectivamente, el director, mira. 27, Pff, 1927. Más años que Matusalén. Bueno, la Metrópolis, bueno, lo podéis, cuando escuchéis el programa, lo podéis buscar si no, pero todo el mundo se da cuenta del mítico. Yo qué sé, es como un robot. ¿Qué parece, tío? Se parece un poco al de la Guerra de las Galaxias, ¿no?
Al ED no, El sí, C3PO. al C3PO, salvando las distancias, pero pudiera ser, pudiera ser. Yo esta película no la he visto. He visto documentales 20.000 y yo no la he visto. Sí, yo la película tampoco la vi, pero es la típica que te ponen siempre, bueno, las imágenes estas de películas de ciencia ficción y tal, siempre hay referencia a esta, ¿no? Sale el robot de Marras. Está esta y está de aquí a la luna, me parece, que es esa típica imagen que sale la luna con un disparo aquí en el ojo. Sí. Eso es otra película también de principios del siglo. Sí, son películas, lógicamente, pues esta no sé, pero me imagino que será muda. Sí, la tela muda también. Del 27, tío. Y luego me viene a la cabeza otro programa que esto también tiré de chuleta estos días porque pensaba que no existía y sí que existe. Y es Metrópolis, un programa que echan en la 2, tío, de televisión española. Yo no sé si conoces tú ese programa. ¿Qué van ciudades y movidas de esas? No, echan, es un poco, no sé, tío, como, no sé, reportajes. A ver, que yo recuerde, yo no lo vi porque pensaba que no existía y lo siguen echando, tío, lo siguen echando. Y cualquiera puede entrar a la página de televisión española y lo puede ver ahí a la carta y todo el rollo. Yo recuerdo que era mucho así como de arte, metía mucho también de arte ya en tres dimensiones y rollos así desordenados. Le estoy hablando porque este programa, esto en los años 90 y no sé si antes existía, ¿eh? Y me flipó mogollón cuando vi este día que digo, joder, esto lo siguen echando, tío. Qué raro que no se lo hayan trincado de la parrilla en tantos años. En un programilla así un poco, yo no sé, como alternativo de, no sé cómo decirte, tío. Me acuerdo de eso, que echaban mucho también, sí, de, ya como de arte en tres dimensiones, generado por ordenador y tal, de infografía y de rollos estos que, bueno, en aquella época no se llevaba como ahora y ya empezaban ellos a meter mucha historia de esto. Pero para cultos. Para cultos. Yo es que la referencia que voy a meter pues es para frikis, que es pues Metrópolis. La historia básicamente es una historia posnuclear. En los 80 ya ves que esas películas se llevaron la hostia. ¿Cuál me viene a mí a la cabeza? Pues como no, Mad Max. Sobre todo la segunda parte, Guerrero de la Carretera. Que es eso, pues que ha habido una guerra nuclear y tal, y la gente lucha en la carretera por la gasolina. Y tienes un montón de referencias también en películas de la canon, de estas de baratas, pues tienes Fibo de Van Damme también, esa copa apocalíptica. Un montón de ellas. Italianas de estas malorras tienes un montón que copiaron a Mad Max, pues apocalípticas también. Tienes, el otro día estuve viendo El Guerrero del Amanecer de Patrick Swayze, también que es posapocalíptica. Tenía mejor recuerdo de ella en el pasado, la vi el otro día y se me hizo bastante dura, era una puta mierda. Yo hace poco vi una, pero más nueva, así, no sé decirte ahora el año, a lo mejor ponte de hace 2, 3 años o por ahí, que tiene pinta de ser de estas hechas para la televisión o algo así. Futuro lejano, futuro perdido. Puede ser. A ver, la trama era algo así, como que la peña, yo qué sé, tío, vivían así medio, como si hubieran retrocedido a tiempos del neolítico, para entendernos, ¿no? Sí, ya sé. Que sale este tío del Señor de los Anillos. Me acuerdo, tío, la vi hace unos meses. Y el Sean Bean, este, que siempre muere en las películas. Que hacía de, es que el Señor de los Anillos, como no me gusta, no sé de qué personaje hacía. Había unos bicharracos, a ver si me acuerdo, había unos bicharracos por ahí tocando los cojones a la peña esta, que vivían así en plan eso, tribu, imaginaros eso, prehistórica, y luego ellos iban como una ciudad por allí, con un barco y tal, iban a una ciudad que podría ser la metrópolis de este juego, medio derruida y medio tal,
ahí a buscar una solución para una enfermedad o algo así. Y bueno, estaba todo cubierto por jungla, por... Bueno, luego tenemos lo del planeta de los simios y todo esto, ¿no? También. Sí, la del planeta de los simios. Tienes esta que hizo Will Smith de... Sí. Que está basada en la película de Charlton Heston, esta del hombre Omega, joder. Lo tenía yo ahora, joder. Tío. El último hombre vivo, no. No, Joder, toda la gente sabe qué película estamos. Se lo pongan ahí en los comentarios. Y luego ya tienes todas estas de zombies que echan, que son post apocalípticas. Sí, luego hubo una serie también de no hace muchos años, de hace unos cuantos años, que echaron unos cuantos capítulos y luego la cancelaron, que se llamaba Jericó. Sí. Jericó, que andaban no por ahí, era, bueno, un rollete también así. Bueno, y luego tenemos, lo que pasa que no es exactamente este mundo posapocalíptico del juego, que tenemos, bueno, desde Walking Dead actualmente, ¿no? A Revolution, por ejemplo, también se puede decir. Esa no la... Yo vi unos capítulos y no me gustó. Es que hay una máquina que quita la electricidad y vuelven como al tiempo de... pasados, porque no hay luz ni nada. Uh-huh. Pero vamos, que la... A mí todo eso me mola mogollón, tío, de viajes en el tiempo, de que quedan así, yo qué sé, como que retroceden y todo queda hecho una puta mierda. Luego, bueno, está esta serie de los marcianos, bueno, marcianos, los extraterrestres de Spielberg y eso, que es ahora nueva, que yo la estoy viendo, Falling Skies, que bueno, es así. Ay, también. No, vi unos capítulos y no me convenció. Sí, es bueno, una invasión de marcianetes. La primera temporada está un poco aquella, luego mejora, pero bueno, son sí, marcianetes que se trincan la tierra y bueno, está todo hecho una mierda y va un poco... Bueno, básicamente se cambian los zombies marcianos por marcianos. Bueno, pero los marcianos no son limpios, lo dejan todo sucio. Sí. Y bueno, sí, hay un mogollón de referencias de estas así de... pues apocalíptica. Luego tenemos el famoso juego en videojuegos, el Fallout, ¿no? Que a ti no te gusta. Sí, el Fallout. De, a mí no, de RPG, que es más de lo mismo. Dentro de poco, bueno, dentro de poco. No sé si para el año que viene o no sé cuándo tendrán pensado sacarlo. Es que dicen que se ha retrasado la película de Mad Max y lo ha debido retrasar el juego también. Pues ya lo veis. De la gente esta de Avalanche, creo que son. Los mismos del Just Cause y todos estos juegos. Tendremos un Mad Max, veremos a ver qué tal pinta. Veremos a ver lo que sale, pero que... No lo sé, ¿no? Que las películas basadas en videojuegos ahora mismo actualmente, la mayoría de ellos son horribles. Oh, brutales. Desde el esa, sobre todo Capitán América y Iron Man, es da vergüenza ajena coger un juego de esos. Ya está. Si a alguno de los que están viendo este vídeo les gusta, pues oye, lo siento, porque como... Pero vamos. Y luego, bueno, tú tienes de tiros, si no me equivoco, es que a mí no me gustan y no los he jugado. ¿Los Borderlands son de un rollete de este también por el estilo, o no? Sí, vas por un páramo y tal, y está muy bien, vamos. El Borderlands, el 1, es un poco más... O sea, más, no más sencillo, sino que el espacio es menor, siempre está en el desierto ubicado y tal, pero luego tienes el segundo que cambia y vas manejando vehículos, vas por ahí y tal, y está muy bien. Mm-hmm. Tiene toques roleros, dirá la gente, coño, pues sí, pues con los puntos de impacto de las armas y tal, pero son cosas, son toques muy, muy flojos. No, tampoco es una cosa que digas que te vas a tener que comer mucho la carne. Y están bien, esos juegos tendría que probarlos yo, pero además son más en plan rollo sandbox también, ¿no? Creo. Sí, porque, hombre, es que sandbox ahora sale uno y dice, la Season 15 es un sandbox, pero no sé qué es un sandbox. Todo aquel que tenga un mapa libre y coja, si puedes ir de un sitio a otro, ya es un sandbox, no sé. Sí, es un sandbox, pero tampoco es al uso. Puedes hacer lo que quieras, tienes un mapeado o eres libre de hacer lo que quieras, pero no sé.
¿Y qué te iba a comentar? Pues si te parece bien, pasamos a comentar un poco el argumento del juego. Si quieres darle tú, le das tú y si no le doy yo. Ah, pues le doy yo mismo. Dale tú, un Sí, poco por en vez de hablar encima de... el argumento. Voy a hablar de memoria. Pues aquí lo que cuenta es que ha habido una guerra nuclear, estamos en un mundo posapocalíptico y tú eres un tío llamado Heitor, menudo nombre, o Heitor Moreno, y eres parte de una tribu de los Sauce, me parece, se llamaba. Sí, algo así. Tú, vas a tirar de chuleta, Sí. Héctor. No me A acuerdo ahora exactamente. Sí, pero eres parte de una tribu, efectivamente. Efectivamente. Y tu misión es de cruzar la ciudad y destruir cinco tanques nucleares que hay repartidos por Sí, la ciudad. y llegar al cuartel general de los General. barrotes, ¿no? Pero tienes que antes destruir esos tanques que están repartidos por la ciudad. Efectivamente. La ciudad de Metrópolis, que no se colocaron mucho para ponerle el nombre, ¿no? Metrópolis. Tiene, claro, el tema es que sí, es avanzar izquierda y derecha, pero también van a altura. No es solo, quiero decir, hay partes que tú Sí, puedes subir como los sube, edificios. sí. De hecho, para llegar al final, si alguien llega al final, acaba arriba del todo, de un edificio, cuartel general de los malotes. Más. Bueno, enemigos creo que existen como tres tipos o por ahí. Sí, tres tipos. Hay como unos guerreros que se parecen a ti, ¿no? Que van con espada y escudo y tal. Unos bichos raros que te tiran bolas de fuego o bolas de Sí, humo. digamos que son como ratas gigantes o como la rata de la tortuga ninja, pero verde, Sí, grande, una rata mutante. unos Ahora, mutantes, idea. como pasa con Godzilla, que le da la radiación y crece, es una rata por la lado y crece. Y luego salen unas mujeres de pechotes bien puestos que te tiran también como Estrellas, ninja, o estrellas, estrellas, o vamos, shuriken. o un shuriken o algo. Y esos son básicamente los tres tipos de enemigos que hay. Y aquí respecto a los enemigos, yo ya le encuentro una pega al juego, tío. Y es que tú los matas y bien, pero como te contacten. Ah, porque bueno, no lo dijimos, ¿vale? Tienes una vida, es una barra de energía, ¿no? Que está ahí abajo, ¿no, Jorge? En un Sí. marcador. Pero tienes esa vida. Y claro, ¿qué pasa? Que si se te acaba esa vida, pues que a tomar por el culo. Y claro, ¿qué pasa si te rozan los enemigos? Que por casualidad no los mataste y te pasan por encima. Eso Pues que baja te que quitan la flipas vida. en colores, tío. Pero espectacular. Yo como no manejo mucho, aquí a lo mejor me puedes sacar tú de duda, yo no sé si tú puedes reponer energía, existen ítems de energía o algo. Pues aquí me acabas de pillar, porque yo no sé si había calaveras que restauraban la energía, pero... Pero no lo sé. Yo no lo sé tampoco, tío. No ¿Por lo sé. qué? Y aquí dirá la gente, coño, pues ¿cómo no? Porque yo este juego me lo llega a pasar, pero yo es que tenía un truco. Además de que es muy fácil con una combinación de teclas que viene en la revista, yo cuando en el menú del juego hacía lo cafre encima del teclado, todas las palmas de las manos, pas, 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 y no me digas cómo, pero el cheat, el truco, se activaba. Y yo ahí ya tiraba del copón. O sea, el juego es largo, pero con el truco pues no te vas preocupando ni de vida ni de nada. Es que si no, para mí era imposible pasarme esto. Hombre, y luego decir otra cosa, que esto es también otro pero, y este es muy grande que le pongo yo al juego, un pero brutalmente grande, por lo menos a mi entender, es que yo creo que a este juego hay que jugar sí o sí con joystick, tío. Es que si pones las teclas a ver quién es, no tiene para redefinir ninguna de las cuatro versiones, ojito a esto. No tienes para redefinir, te tienes que comer un OPQA, pero
para disparar, porque tú vas con escudo y tal, te puedes proteger y demás y dar espadaz. Pero claro, es que eso se hace uno con la N y otro con la M. Yo, por ejemplo, yo pongo aquí o sea, la disposición de eso es antinatural, tío. Por lo menos desde mi punto de vista, eso no es ergonómico para nada. Es una puta mierda. Por lo menos, según lo veo yo. Puedes dar tu opinión. Yo, a veces que hemos estado con otra gente y tal, cuando yo no sé si la generación del Gomas fue así, no lo sé. Yo cuando dice la generación del OPQA, yo en la puta vida manejé teclas. Yo le compré y me vino con el Quickshot, el mítico joystick de botón arriba, botón en un lado y la palanca, y yo con eso, cuando se rompía ese, me compraba otro. Yo teclas en la puta vida en manga. Hombre, algún juego que, como Rambo 3, mira, lo estoy viendo ahí, el Rambo 3, que tenía inventario, pues tenías de la W, pasas el inventario de la. O Sí, una aventura conversacional, pero un juego de estos. claro, porque vosotros, mira, haceros esto lo estoy sacando de la chuleta, pero bueno, yo, jugando lo pude comprobar de primera magnitud para coger los pequeños gameplays que estáis viendo aquí al lado de nuestro careto. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en Commodore, el OPQA para moverte, pero luego tienes el espacio para golpear, más Q golpeas arriba, más A más atrás cubres arriba y más atrás, que no sé qué quiere decir más atrás, supongo que será dar, cubre en medio. Pero, por ejemplo, si nos vamos a las combinaciones de teclas de Spectrum, Astra y MSX, tenemos el OPQA. Y tenemos que, para atacar tienes que dar a la M, y que era lo que decía yo antes, y para el escudo la N, tío. Y es que eso, no, porque, joder, la barra espaciadora sí, pero la N y la M no puedes, tío. Es que no, tío, No. no te van los dedos allí, no. Eso es asquerosamente asqueroso. Claro, ¿qué pasa si juegas con el joystick? Pues bueno, más o menos te puedes apañar y llegas bastante, en el sentido de que para cubrirte, por ejemplo, das abajo y con el tío se Se agacha y cubre. pone el escudo y ya está. Y saltar es para arriba y golpear con el disparo. Para cubrirte con el escudo de pie. Me Ay, parece que no. era el disparo y para atrás. Ahí ya debes de tener que hacer alguna combinación. Es que no Pero, me acuerdo. pues yo no lo sé. Eso la verdad es que no te lo puedo decir. Pero vamos, que más o menos vas sobreviviendo cubriéndote así un poco por abajo y tal, porque es verdad que, por ejemplo, las mujeres estas te disparan, pero si te agachas no te da. O sea, te pasa el disparo por encima, ¿no? Pero lo bueno es cual, si estás de pie, cubrirte porque le rebota a la estrella y allá la doy y se muere. Eso no lo tengo tan claro, por lo menos con los bichos estos, con los Con mutantes. los bichos pasa un problema, que no me digas por qué, pero cuando te cubres a lo mejor te han lanzado tres bolas y rebota las tres en el escudo y a ellos les atraviesan y no les matan. Y te tiran la primera vez una bola, te rebotan el escudo y le matan. Eso te iba a decir, que tiene, es como, no me acaba de quedar a mí muy claro, sí, es como unas que atraviesan y otras veces a lo mejor te los cargas, no le acabo de encontrar mucho sentido yo a las bolas estas de los bichos. De todas maneras, un truco para navegantes. También hay que tener paciencia. Esto no tiene scroll, va a pantalla a pantalla, por lo menos el de las APTC. Tú cuando pasas la pantalla, te salen los enemigos. Encima es que son rutinas los enemigos porque salen en línea recta, salen a lo mejor 3, 2. Si vuelves para atrás y otra vez para adelante, se regenera enemigos diferentes. Entonces, yo lo que hacía era. Dabas para atrás, para adelante hasta que te tocaba, pues, por ejemplo, tres enemigos que solo llevan espada. Y esos son fáciles de matar, entre comillas.
no te salían los otros que te tiran bolas hasta que daba. Dabas patas para adelante, patas para adelante, patas para adelante. ¿Sabes cómo te digo? Pasabas de una pantalla a otra. Y entonces, cada vez que pasas de pantalla, el programa hace una combinación de enemigos. Te mete una rata mutante, una mujer y un tío. Vuelves para atrás y a lo mejor te mete dos tíos y una rata mutante. Y a lo mejor vuelves para atrás otra vez para adelante y te mete tres tíos. Dices, esa es la buena. Y pasas. Pues mira. Así. Más o menos se te va haciendo el juego un poco más. Está bien saberlo. Y sí, funcionan, por lo que vi, todas las versiones, las cuatro versiones que hoy por fin, después de unos cuantos juegos, pude capturar otra vez la versión de MSX. No me digáis por qué no conseguía cargarlas de anteriores juegos que tuvimos aquí. No lo sé por qué. Empecé bien con el Desperado y tal, pero luego no cargaba. No sé por qué no las conseguía cargar. Y esta del Metrópolis sí que funcionó a la primera. Entonces sí, confirmo que van todos los juegos pantalla a pantalla. Bueno, no dijimos esto, bueno, dato curioso, ¿no? Porque creo que queda hasta confirmado por sus programadores. Este juego es una copia, pero no es una copia tal cual porque no tampoco se parece, pero vamos a decir que está inspirado en el Trojan, o como queráis llamarlo, de Kafka. Un juego bastante anterior a este que, si no me equivoco, pues debe ser como del 86 o por ahí. Sí. Yo no sé si llegaste a jugar a este juego. En su versión original, sino aunque fuera después en emulador o lo que fuera. Yo no llegué a jugar, pero... A ver, lo único que se le parece es que es un tío que es parecido y con el escudo, pero sí. es que también son cosas cogidas con pinzas, porque había juegos que sí que estaban fusilados, como digamos Desperado, pero en este otro hay cosas que es que hay que cogerlas. Sí, este es básicamente lo que tú dices, el tío, el protagonista, que más o menos se parece por el tema del escudo y la espada y como la ambientación también, que el Troya más es como por ciudades y tal, que no, como que no, como si fueras un guerrero moderno, vamos, en época moderna. Entonces es ahí donde se parece. A partir de ahí el mapeado y eso nada tienen que ver los dos juegos, ¿no? Pero bueno, de todos es sabido que está los programadores de la época que iban mucho a los arcades y se inspiraban, bueno, tenemos muchos ejemplos, ¿no?, en el software español. Entonces, bueno, esto no lo dijimos, pero que lo sepáis, que existe un juego que se llama Trojan con J, por si alguien tiene interés en verlo. Existe en arcade original, pero luego tiene conversiones. Yo el arcade original no lo vi, lo jugué muy a posteriori en el emulador, en el MAME. Y la versión que sí vi en su época, que creo que lo comenté alguna vez, fue la de Nintendo NES. La original de Nintendo, porque lo tenía el tío que vendía aquí en el Bazar Osaka, que se llamaba el tío que vendía aquí las consolas de Nintendo y tal, lo tenía casi siempre puesto, ponía la consola en el escaparate y tal para que la peña pudiera jugar y no sé por qué este juego casi siempre estaba puesto ahí. Entonces yo fui la que conocí, vamos, no sabía en aquella época ni que existía el arcade original. Y luego supongo, no lo sé si tiene conversiones, pero seguro que no dejará de tener conversiones a otras plataformas el Trojan este. Yo ahí sí que lo desconozco. Ya te digo que yo vi en su momento que había esa comparación, que tampoco... Es que es como comparar, yo qué sé, del comando salieron 20.000 clones también. ¿Y qué vas a hacer? Es decir, sí, tiene cosas que... Cierto aire, digamos, cierto aire. Sí, cierto aire, pero nada más, que tiene un poquitín que tal y que no. Oye, ¿la carátula qué te parece, tío, de la carátula de Azpiri? Yo, como te comentaba antes, no es de las mejores que tiene. Normalita, se podía haber currado algo mejor, si te es verdad. Porque además el tema daba para ir. Sí, no es ahí el tío con el escudo, la espada, una calavera de vaca, de cocodrilo, de qué cojones, de toro. No, no es muy... no va muy allá, no.
Luego, bueno, podemos pasar si quieres, bueno, si quieres añadir algo más, si no, podemos pasar a los apartados del juego. Sí, hombre, que se nos ha olvidado. Hay que destruir cinco tanques. Los cinco tanques están distribuidos por toda la ciudad. Para eso el mapeo es enorme. Por eso tiene toques. Por eso esto tiene toques de vida aventura, porque no es un arcade al uso, porque no es de ir un punto A a un punto B. Tienes que jugar con el tema de los ascensores, subir y bajar, que es lo que nos ha comentado David, que en una ciudad posapocalíptica, pero siguen funcionando los ascensores, sigue habiendo luz para eso. Sí. Los tanques, pues son unos tanques que están bien hechos, te lanzan balas y lo único que tienes que hacer es aguantar la lluvia de balas. Es esquivando arriba y abajo con el escudo y llega el momento y se destruye. ¿Rebotando Orquesta. las balas en el escudo Rebotando. o dándole tú con... No, rebotando las balas con el escudo. Llega en un momento que el tanque se destruye. Claro, si tú no destruyes, te falta de destruir un tanque, pues aunque llegues a la parte final, pues el juego no te lo puedes pasar. Además son tanques, tanques, ¿eh? Quiero decir, para la gente también, para los que escuchen esto en audio, que son tanques y no sepan de qué va, que no son ni cosa rara de estos futuristas ni nada, es un tanque tal cual, ¿no? Lo Sí, conocemos. un tanque normal y corriente, que haya en alguno que no varía en nada. Hay alguno que lo que han hecho es para que parezca más grande, como duplicarle la torreta. O sea, han cogido hay tanques pequeños y Sí. luego otros más grandes que disparan igual, pero lo único que hicieron es duplicar la torreta en un truco, vamos, un truco gráfico, cogiendo un tanque pequeño y haciendo un collage. Eso es. No sé qué te... Bueno, sí, eso. Esto es lo que es el argumento del juego, la misión o el objetivo que tenemos, ¿no? Y eso que transcurre en una ciudad toda medio en ruinas, que funcionan los ascensores, tenéis niveles hacia arriba. Cuando vais por arriba, ojito, porque hay aberturas y os podéis caer por un hueco y eso lógicamente tiene consecuencias para nuestra salud. Y del objetivo y eso poco más que decir, ¿no? Yo no sé si nos queda algo por hablar que no se haya pasado a comentar por lo típico, gráficos, sonidos, jugabilidades y rollos de estos. Bueno, di tú que de jugabilidad casi lo hemos dicho todo, porque cómo se mueve el tío, cómo lo del escudo. Sí, vamos, lo hemos dicho prácticamente. Lo único que habría que revisar la jugabilidad de las diferentes versiones. Eso es. Vamos a empezar primero, bueno, la música y el sonido. Este es el típico juego de aquella época. No tiene música en No en el menú, en el que menú tampoco es anecdótico, tampoco. No suena mala melodía, pero no me acaba de... Igual no es de las mejores de gominolas, tampoco. No, no Aquí suena mal, no suena nada. Escuchar y afinar el oído y... No suena mal. hombre, es que de todas maneras in-game, en juego, había muy pocos juegos que tuvieran música in-game. Bueno, Sí. habría juegos, pero que No era lo que se tampoco había. destilaba porque todo eso, claro, ocupa memoria y teniendo en cuenta que no todo el mundo tenía 128K, pues claro, lógicamente no... Me acuerdo, ahora mismo me ha venido a la mente, por ejemplo, Tasker Renegade, tenía música in-game. Robocop tenía música in-game. Sí, pero no era lo habitual, es lo que No dices era tú. lo habitual, Lo no era lo normal habitual. son FX, ¿no? Sonidos... Sí, la tona de la o sea, la melodía del menú de inicio y luego ya nada. Los FX se acabó. Así que nada, la música, eso, si cargáis el juego, echarle un veo, bueno, es la típica melodía que dura a lo mejor, no lo sé, un minuto y algo. Está bien hecha y tal, pero bueno, tampoco es que sea de lo más espectacular. Luego tenemos los gráficos. Los gráficos. Aquí hay que decir, bueno, vamos a empezar por las versiones, si te parece, de Spectrum y MSX, que son básicamente un calco, tío. Aquí vemos, pues el MSX es una fusilada de la versión de Spectrum, es un calco. Sí, básicamente pueden cambiar algún color y tal, pero vamos, Sí.
Es monocroma, ¿no? Como. Es monocroma y tiene hasta el mismo color clash que tiene la. Es que Sí. encima copiaban, hacían la Spectrum, todos sabemos, no lo vamos a volver, que tiene lo del choque de color, pues encima hacía la versión de MSX y ese defecto le seguía teniendo la versión de MSX. Cojonudo, cuando el MSX ese problema no le tenía al manejar Express. Y luego tenemos por un lado la de Amstrad CPC, que como siempre pues se lleva la palma en colorido y definición de los gráficos, ¿no? Aquí gráficamente luce muy bien el juego. A mí me parece Sí, que luce muy modo lo que hemos hablado siempre, modo feo, bien. 16 colores, muy bueno. Gráficamente, colores vivos, como tienen los en CPC, una versión muy buena. Pero, ¿qué es lo que la pasa a esta versión? Espérate un momento, porque queda la Vale. versión de Commodore en los gráficos. Aquí a mí me parece brutal el trabajo que hicieron con la versión de Commodore. Yo no sé si los gráficos siguen siendo de ACE o el hombre este Jesús Miguel Medina se curró él entera la versión, o sea, gráficos, código y todo. Pero me parece una versión brutal porque tiene además una tonalidad de color muy, muy, muy buena. No resalta tanto como la de Amstrad CPC, pero ojito que está ahí. Y está mucho mejor escogidos la paleta de color que muchos juegos de Commodore 64. Y esto es así, tiene muchísimas tonalidades de color, tanto en marcadores como en lo que es el escenario, los enemigos y demás. Está muy, muy, pero que muy acertada la paleta de color en Commodore 64. Me ha sorprendido muy gratamente porque sobre todo estamos hablando, hemos analizado muchos juegos aquí, Jorge, ya, y las versiones de Commodore, bueno, lo veíamos hace poco con el silenciado, un dolor escrotal importante. Entonces, sorprende, sorprende que en una versión de Commodore 64, que siempre, siempre recordar, no se pueden hacer ports tal cual porque era diferente de programar y la tenían que programar desde cero, sorprende que hayan hecho una versión tan sumamente currada. Es absolutamente espectacular. Os lo digo de verdad. Y ahora sí, vamos a pasar a comentar lo que son. Vamos a entrecruzar aquí los temas de jugabilidad, de fallos que pueda tener, virtudes y todo esto. Dale tu caña si quieres, la de Astran, la de CPC, lo que quieras o lo que hayas visto. Hombre, yo la de hasta CPC, volvemos otra vez a la misma, que es la versión más lenta de todas, yo creo. Es lentísima, tío. Es muy Incluso, lenta. sí, es más lenta. Pero estamos a, yo puedo asegurar que es bastante más incluso que MSX Spectrum y por supuesto Commodore 64. Y ahí lo veo un pelín duro. Hombre, la lentitud tiene que ir a la velocidad que tiene que ir, lógicamente, pero la lentitud tiene una cosa que es buena, que es que te va a dar tiempo a reaccionar. ¿Por qué? Y ahora me meto con. Yo creo que la mejor versión de velocidad es la de Spectrum. Tiene la velocidad exacta. Y aquí me meto con Commodore. Como solía pasar con este juego y con otros. Os remito a Xavi y a sus revisiones de Dynamic, versión Commodore, excesivamente rápido. Y a mí, tan rápido, encima la barra de energía baja. Te puedes jugar una partida en 20 segundos. Escasos. A ver, el Commodore 64 lo de siempre, lo de los sprites y todo esto, como pasa como en el MSX y tal, bueno, que en el MSX no lo aprovechaban, es evidente. Todo esto que va por hardware y todos estos rollos, que claro, es una ventaja muy grande, los scrolls y todo, que no es el caso este con el scroll porque va pantalla a pantalla. Pero claro, es la ventaja que tienen, que lo mueve el hardware y no lo mueves por software. Entonces ahí, lógicamente, le quita mucho peso a lo que es el tema del procesador principal, ¿no? Yo la veo muy buena. La veo muy buena de velocidad, tío. La veo muy buena y para mí es la más jugable
de todas, para mí. Que ahora ya me diréis, oye, podéis poner vuestra opinión. Es más, me voy a tirar al piscinón absoluto. Bueno, ya lo hablábamos antes, tú y yo un poco lo avanzábamos fuera de cámara. Aquí yo le daría el top 10 ahí, el primer puesto, a Commodore 64. Pues yo, puede, fíjate, ser la única excepción. No lo sé, si tendremos más temas así, me sorprenderán más versiones. A mí yo me sigo quedando, aunque la paleta de colores, bueno, está mejor elegida que en otros juegos de Commodore 64 en este Metropolis, yo me quedo con la paleta de colores de esta. Colores vivos. Son más vivos, sí. Fuertes, colores fuertes, mientras que los de Commodore son más pastel, más apagados, sí. Y a mí no me llaman tanto la atención. También es lo que hemos tenido al pequeño, el TPC, pues lógicamente ves algo ahora diferente y te resulta extraño. Sí. En CPC, lo que va lento realmente es el muñeco al avanzar. Porque tú cuando estás disparando, o sea, cuando estás dando con la espada, eso no. Es el tema de que el tío que se mueve, que joder, tío, que dices, esto no pasa en la vida la pantalla, porque es que tarda un siglo, tío. Eso es lo que veo, que se mueve muy a lo Robocop, muy. Es la única pega que le pongo yo realmente a la de CPC. Hombre, yo la versión con mejor velocidad, yo la pondría, por ejemplo, la primera versión, la de Astra CPC, la segunda la de Spectrum, la tercera la de Commodore, lógicamente. Yo la que tiene mejor, la velocidad adecuada del juego, es la de Spectrum. Tiene su velocidad adecuada, la de Commodore lo veo muy rápido. La veo muy rápido. Sin embargo, si este juego para la versión Commodore esa rapidez hubiera adecuado el modo de juego a esa rapidez, estaríamos hablando de una versión cojonuda, pero no lo adecua. O sea, la barra de energía baja igual que las otras versiones, no tienes ítems para rellenar energía, con lo cual cascas en 2 segundos. ¿Sabes qué pasa? Un fallo que le encontré yo a la de Commodore 64 y que no lo vi en el resto de versiones, o por lo menos en la de CPC, porque claro, las fui probando primero, no por ninguna cosa, porque pues, según me salían ahí las fui probando, no seguí ningún orden concreto. Probé la de MSX, luego probé la de Commodore y luego ya probé la de Astro y tal. Y por lo menos en la de Astro no pasa. En la de Commodore saltas con el muñeco, cae y te quita energía. Espectacular. El salto sin caer de ningún sitio, tú saltas, el tío cae y te quita energía. Joder. Dices tú, ¿y por qué? Que no tiene ningún sentido. Y eso sí que es cierto que le pasa a la versión de Commodore 64. Yo es que el tema viendo los vídeos de Xavi, yo no sé qué juego, el Freddy Hardes es que era rapidísimo, o sea, le quitaban la vida, y es que es muy rápido, es demasiado rápido. O sea, también te digo una cosa, en el Amstrad yo siempre me voy a remitir a un juegazo de Amstrad CPC, que es una conversión Ninja Spirit. El juego es lento, pero esa lentitud yo me le pasé así. Porque el juego, o sea, no, tampoco significa que el Amstrad tuviera, fueran todos los juegos lentos, no, ni mucho menos. No, para nada. No, 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 no. Pero hay ese puntito de lentitud que tú ahora estás acostumbrado, o sea, no estás acostumbrado y lo ves y dices, hostias, y dices, te echa para atrás. Un poco, dices, coño, esto cómo va así. Pero en aquella época te daba un plus de facilidad, de decirte, bueno, no es más posible completar el juego, aunque realmente a mí no me valía para nada, porque era un paquete igual. O sea, no me lo pasa igual. Total, que recapitulando así, tú pondrías arriba Astro CPC, ¿no? Yo, si fuera para mí, hasta CPC, pero si fuera para que jugara una persona hoy en día, la de Spectrum. La versión de Spectrum, porque es la que tiene mejor velocidad,
las balas se diferencian más o menos bien y no tienes ningún problema de. Tiene buenos colores en la versión de Spectrum, ¿no? A ver, el Spectrum sabemos el problema que tiene con el color y todo, pero que no está tampoco, no veo mal la paleta del todo. Hombre, ahí hay una parte que lleva solo los edificios, que es todo como azul y tal, cuando hay ascensores y tal, que ya pueden, poco de aquella manera, pero bueno, cuando estás en los edificios estos grises y tal, no luce mal, tío, para ser un Spectrum, no luce No, mal. no, no luce mal. Además que el Color Crush que hemos hablado antes está muy. Ya estamos hablando de un juego del 89, que ya la gente ya tenía sus tecniquillas y eso ya, aunque no estaba eliminado, pero con truquillos de programación se llegaba a atenuar mucho. Sí, es cierto. Llegaba a atenuar un montón. Bueno, Bien, pues, sí. sí, perdona, Jorge. Nada, nada, que decía eso, y que es que la velocidad es la adecuada, no tiene ni la lentitud de uno y tampoco va toda máquina como va el otro que va como un cohete. No me dio la sensación a mí eso, tío, de que la de Commodore fuera tampoco, me pareció que iba, que era correr, no lo sé, tío, no lo sé. Yo pongo arriba Commodore, tío. Me parece Anda, una esto es versión, una democracia. sí, cojonuda. Me parece espectacular, ya lo dije, por colorido. Por... Tiene el problema ese del salto. ¿Qué? Ah, Es que yo digo, Misterios de la la versión de vida. Commodore podía quedar primero, pero si tú adaptas esa rapidez al estilo del juego, dices, elimino, por ejemplo, una barra de energía más grande, o cuando te toquen, que la energía disminuya en vez de tan rápido, poquito a poco, pi, 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 y luego unos ítems de vida. Porque así lo único, llegas a la frustración, es decir, a lo mejor has pasado dos pantallas y has muerto. Pues con todo y Prácticamente con la vida. ello, grabando los gameplays, creo que es la que más avancé. La partida de Commodore 64, que avanzo poco, pero bueno, podéis ver ahí en los vídeos. Avanzo poco porque, bueno, es un juego que no llevo sin tocar desde la época y no. Tampoco hacía mucho más en la época, no os creáis que yo no me lo llevo ni a pasar ni nada de eso. Pero me parece cojonudo, tío. Yo solo cuando vi el tema de la paleta de color y que, bueno, sí, se puede mover rápido, pero no es el desfase que ves en otros juegos que parece aquello que le metieron el turbo. Que dices, esto es injugable, esto no hay Dios quien maneje la nave o... No, 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 es otro rollo, tío. Luego la música está a la par que la de CPC. Tampoco veo que destaque más, aunque el chip de sonido diera para mucho más el de Commodore. Lo veo más o menos a la par. Y la de Spectrum, que eso no lo dije, en música es peor porque por el tema este de que la hacían para 48K. No, que Sí. nos lo aclararon una vez por el tema de... Se ve que es en 48, porque se ve que es mucho peor. Los efectos de sonido y la música y eso se ve que es mucho peor que la de CPC y... Sí, digamos rápidamente, 48K, es que, joder, que hicieron cosas súper meritorias porque, fíjate que me lo han dicho el otro día, no me acuerdo, que era un canal de sonido, no me acuerdo, si era No un me canal, acuerdo yo pero tampoco. era el VIP, era, vamos, que no era una cosa del otro mundo. Sin embargo, ya cuando salió el 128K, le pusieron el chip que tenían los demás. Excepto Commodore, que el de Commodore me parece que es diferente. El chip de Commodore es el, si no me equivoco, esto es de igual, digo, el SIP este de Marrons. Ah, sí, entonces, porque el del otro Eso. era el chip, el de General Instruments, que. Este, el de Commodore es que es Canela en RAM. Eso Claro, suena suena muy bien. espectacular. Eso es increíble. Y luego, bueno, la versión del final, dejamos la de MSX como siempre, pero. Que claro, ¿qué puedes decir aquí? Es que esto es lo de siempre, ¿no? Que no está mal, ¿eh? De velocidad y de eso tampoco está mal, ¿eh? No es una desfachatez como otras veces. Tampoco hay una distancia muy brutal que digas tú, es la peor, pero bueno, es la peor porque, por lo de siempre, porque no aprovecha para nada el ordenador, pero que tampoco es que digas tú, aquello es una puta mierda que no puedes ni controlar al tío ni... No, no, está bueno. Está bastante bien hecho dentro de lo que es un por uno a uno, ¿no? Sí, y yo creo que más, algo más.
El final, yo creo que este juego te lo limitan a un mensaje y a tomar por saco. Me parece que sí. Eso sí que no, o sea, ahí me pillas con el carrito del helado Me porque... parece que se limita a un mensaje. Sin embargo, ya ves que hablamos del Silent Shadow, que sale una especie como de viñetas y tal. En Sí. este, el presupuesto no debería de dar para tanto. El esperado, que estaba bastante bien Sí. dentro que cabe, mucho mejor que el final, hablábamos que el Gunsmoke original y el del Tuareg, que bueno, estaba bien también con aquella captura y tal, aquella pantalla. Y aquí dices que son, bueno, era también bastante típico, que pusieran Sí. unas letras así como que no quiera la cosa, o sea que tampoco me sorprendería mucho. A modo de conclusión final nos falta así darle como una notaca al juego. ¿Qué le pondrías tú? Yo le pondría un 7. Yo le pondría un 7. Se deja jugar. Tienes que tener un mapa para completártelo. Con la vida esa que te dan, usando los truquillos que hemos hablado y tal. Hombre, si tocas, usas el truco de inmunidad, eso es un paseo. Con el truco que te digo yo de volver patas a la pantalla, sí que se puede llegar a realizar. Yo creo que sí, no lo he intentado, a lo mejor lo he hecho un día, un tiento, pero luego también el problema que tiene, gráficamente está muy bien, pero luego el problema que tiene es que es muy monótono. Juego es muy monótono. Encima te salen los enemigos, te salen en línea recta, todas las pantallas que pasas te salen tres enemigos en fila india, dos, cuatro. Sí. Tampoco es una cosa que tal. Sí, hombre, lo único bueno que tiene este juego y que no tienen otros de estos de pantalla es que a lo mejor en otros vas, cruzas la pantalla y están siempre saliendo enemigos de continuo. Aquí, hombre, lo bueno que tiene es que te salen los que te salen y si los matas no salen más, a dándote por culo. Que claro, eso parece que no, pero por ejemplo, me acuerdo... En el último análisis, otra vez volvemos a hacer mención a Xavi de Bestial Warrior. Bueno, el último análisis, cuando veáis este juego, seguro que habrá. Cuando veáis este análisis, seguro que Xavi ya sacó muchos otros, pero en el de Bestial Warrior. Ahora, aquello es una locura, tío. Porque es que te salen de continuo y con un patrón como muy aleatorio. Hay unos bichos volando que se te acoplan al tío y es que no puedes hacer nada. O sea, se te acoplan ahí encima dos o tres bichos de aquellos, moscas, no sé qué cojones son, y ¿qué haces tú ahí, tío? Entonces, bueno, esto es de agradecer que no tengan, que no salgan de continuo por la pantalla. Sí, son patrones rutinarios, son patrones cíclicos, tampoco se van a salir de madre, vamos. No. Los tipos de enemigos, como hemos hablado antes, tampoco es una cosa. Bueno, es un juego, yo creo que es un juego normalito. Yo... Un 6, tío. Un 6. Un 6. Le voy a cascar un 6. El tema que dices tú de la monotonía, porque la ciudad realmente, aunque no avancéis, podéis ver cualquier mapa. Podéis ver cualquier mapa. Bueno, aquí mismo en computeremozone.com lo tenéis el mapa. Y veréis que es básicamente siempre lo mismo. Son escenarios muy monótonos, muy... No hay un cambio de que digas tú, pues yo qué sé, esta parte de la ciudad es totalmente diferente y a lo otro que voy viendo, no, son básicamente siempre más de lo mismo. Y luego, bueno, el juego no está mal, no está mal, pero no lo sé, no... Como esto es una puntuación subjetiva, a mí no me acaba de entrar del todo por el ojo, tío. No me acaba de entrar del todo por el ojo. Ya digo que lo que más me sorprendió volviendo a coger, porque claro, yo disfruté como tú en su época de la versión de CPC, que era lo que yo tenía. Pero volviendo a ver ahora esto, todas las versiones, aquí yo lo que más destaco por encima de todo, es la versión más cojonuda que se marcaron como de 64. Me llama mucho la atención. Viendo el resto de versiones que hay de otros juegos, que dices tú que no ponían una mierda de interés, realmente. Y aquí la verdad es que me dejó bastante sorprendido. Me dejó bastante sorprendido el trabajo que hicieron con esta versión.
Así para cerrar ya, Jorge, lo que yo creo que lo que decimos siempre, por lo menos la gente, que independientemente de lo que llevamos aquí, bueno o malo tal, la gente que lo juegue, ¿no? Y que opine por sí mismo. Sí, que lo juegue, que nos opine. Ahora estoy viendo el mapa, yo lo recordaba más complicado, no lo es tanto. No es un mapa enrevesado, de decir, porque solo hay dos tanques así que estén a la altura y puedes coger el ascensor. Todo lo demás es tirar para adelante, llegas al final, coges un ascensor para adelante y ya sí. Estás al final del juego. Y no tiene más. Sabiendo que tienes que matar 5, vamos, el mapa no es nada. No es nada complicado. Sí, llega un momento que el mapa no gira, no tira más para la derecha y es cuando tienes que subir arriba, ¿no? Y es ya para. Vamos, es el final. Efectivamente. Sí, básicamente es ir a la derecha y saber los tanques estos que están a la altura, como bien apuntas. Pero no lo sé, que lo prueben, ¿no? Que lo prueben de verdad y que saquen sus conclusiones, porque es lo mejor que puede hacer la gente. Desde aquí siempre recomendamos, yo siempre voy a recomendar que la gente pruebe las cosas, porque las opiniones son muy, 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 muy subjetivas. Subjetivas, igual que las notas, igual que lo que se diga, claro, aquí, pero de cualquier tema, o sea, de esto de Xbox, sí, de Nintendo, de Sega y de la NASA, de todo lo que queráis. Aquí es subjetivo, porque la variedad está al gusto, y aquí lo que le gusta a uno... Ahí está. Además, aquí no tenemos el problema de que sea un juego comercial que haya que pasar por caja, que cualquiera lo puede emular perfectamente, cualquiera de las versiones, de las 4 versiones que existen del juego, así que por echarle un veo en una carrera, no perdéis nada y os podéis hacer de verdad una idea de primera mano de si os gusta o no os gusta el juego. Si hubo época dorada del software español, o como he oído por ahí, fue una excepción de alguna persona. Porque, vamos. ¿Qué te iba a decir? Que nada, Jorge, que volveremos aquí con más análisis de Topo y de otras, por supuesto, y de otras compañías y de otros cosas. Y de otros telares. Nada, gracias por estar aquí, tío. Si quieres añadir algo más, esto es el momento. Yo creo que lo hemos un juego de 8 bits con la longitud que tiene, yo creo que lo hemos dejado matizado, más que matizado. Yo creo que también, tío. Y nada, pues nada, que gracias por estar aquí, gracias por ver este vídeo a todos los que lo veáis, gracias por escucharlo en audio a todos los que lo hagáis de esa manera y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, adiós, chavales. Hasta luego.